Muy bien, pues seguimos acá platicando con mi amigo Eduardo Cavazos, recordando viejos tiempos porque ya no van a regresar, mano. Sí, ya que, de hecho esta entrevista, la intención era hacerla a un lado de una maquinita. Claro. De que tú habías visto. Sí. ¿Cómo supiste de ella? Oye, se me hace que a estas alturas del partido todavía sales a alfatear. A ver si hay por ahí máquinas. Videojuegos y todo eso. ¿Cómo la detectaste? Lo que pasa es que tengo una hermana viviendo por aquel lado. Ajá. Entonces, yo voy y la visito cada fin de semana. Y, pues obviamente, cuando te mandan a comprar que los refrescos, pues ya, ahí encontré esa maquinita. Pues obviamente, era una maquinita que tenía la imagen de aquellos tiempos. Yo creo que es una máquina original. Tenía el logotipo 100% original, y ahí fue donde la vi y dije, no, pues le voy a decir a este cuate para ir a jugar ahí, pero pues lamentablemente la quitaron. Yo tenía como 3 meses que no iba para allá. Oye, y cuando la viste, ¿no lo hiciste como en tus tiempos? ¿Te gastaste todo el dinero de los refrescos y ya no regresaste sin nada? casi, mi estimado. No, yo creo que hay momentos para todo, y en algún momento tú y yo nos metimos a jugar 6-7 horas continuas sin que molestara a nadie. Y eso ya después de que los videojuegos cerraron. No sé si te acuerdas, allá por los 90s. Sí. Que fue donde te invité aquí por la de Bruno Martínez. Por Santana, por la iglesia de Santana. Y ahí ahí nos pusimos a cascarear, como dicen. Ya, ¿verdad? Señores, y estaban ahí los chavillos viendo, esperando a que perdiéramos y nada. Pues ni creas, pues en el 90 y tantos, en el 2000, fue como en el 2004, 2005. Pues sí, como mediados de esa década. Pues todavía éramos chavos, ¿no? No, ya no estábamos chavos, ya éramos señores. Pues sí. Pues sí, entonces ahorita somos ancianos, pues. No, todavía no, pero vamos para allá muy rápido. Oye, ya que estábamos con las anécdotas, yo recuerdo, por ejemplo, en aquel entonces, que me daban dinero para comprar en la escuela, no sé, algún refresco o algo. No, me lo gastaba todo y me tenía que regresar caminando como 1.5 kilómetros, más o menos. Y luego llegabas y te decía tu mamá, oye, ¿y el refresco? No, pues se me perdió el dinero. Pues sí, lo perdí, pero en las máquinas, exacto, en el juego. Fíjate que ese era el precio que tenía que pagar uno por el vicio. Exacto. Porque muchas veces uno se gastaba que el dinero para las tortillas, que del dinero que para el litro de leche. El mandado, sí. Y ya cuando llegabas, pues te ponían tu chinga tus papás, ¿verdad? Tus regaños. Obviamente a mí no me pegaban, ¿verdad? Pero sí me ponían mis buenos regaños. Y me la sentenciaban, me decían, ya no vuelves a ir a los videojuegos. Y creo que eso es, por ejemplo, una muestra de cómo estaba uno tan embebido en esas cosas. Por ejemplo, pero bueno, pagaba uno el precio. Sí. Yo recuerdo que mi amigo Eduardo Cavazos a veces estaba por ahí mendigando fichas. No seas gacho, préstame una ficha. Exactamente. Y uno como compañero del mismo dolor, no, pues cómo no le voy a prestar una ficha a mi amigo. Claro, ¿cómo claro. Y luego, aparte le decía a mi carro, mi carita de perro taquero, así como, una ficha. Oye, pero yo me acuerdo de una vez que necesitaba dinero, ya me había gastado el mío, ¿verdad? Necesitaba dinero para regresarme a mi casa, pero en el camión, porque tenía que llegar temprano a estudiar. Y estaba ahí en las máquinas, pues viendo. Y en eso. Más viendo. Que llega mi amigo Eduardo Cavazos, que me dio una ficha. Ven para acá. Oye, págame la ficha. Págame la ficha, güey. Págame la ficha. No, necesito no traigo, para mi camión. No traigo. No, pues ya sé, pero necesito dinero. Pues deja consigo otra ficha. No, ni modo que le pague al camión ahí con una ficha del Rufo. No. Total. Le preguntaste a amigos, fuimos acá a tiendas, a talleres, a pedir. A pedir, y pues obviamente me decían, ¿y para qué quieres, güey? ¿No? Ya te conocían, vas para las máquinas, ¿verdad? No, le voy a pagar a mi amigo, sí, me va a pagar, no es cierto, ese es otro de los viciosos que están ahí, yo lo he visto. Exacto. Total, que al final del día fuimos con tu hermano. Y él fue el que me... Pero pasaron como 2 meses para poderte pagar tu peso. Sí, fue mucho tiempo. Esa vez, porque fue un caso de emergencia, te estuve ahí duro y duro como abogado. Exacto. Pague. Como lo quieres, ¿eh? Fuimos con tu aval y ya saliste de la bronca. Exacto. Pero tú compártenos otra anécdota que recuerdes. No, pues es que yo, la verdad, viví momentos muy,
muy pesados ahí, sobre todo en Rufo, porque en Rufo sí la carrilla era muy cabrona. Recuerdo bien que llegando a la secundaria, pues obviamente ibas directamente a la máquina, ¿verdad? Pero llegabas a la máquina, le te echabas el crédito, pero ya después empezabas a sentir que te estaban ardiendo los ojos, cabrón. ¿Qué pasó con eso? Dices, ah, chingo, ¿por qué me arden los ojos? Pues es que te echaban Big Vaporú. O sea, los ficheros eran tan cabrones, sí, que te echaban Big Vaporú para cegarte y luego te bajaban los pinches pantalones, güey. Y ahí iban todos los calzones, güey. O sea, que te bajaban los chones y aparte te estaban picando los ojos. Exactamente. Esa era una de las anécdotas que más recuerdo de la carrilla que en realidad en Rufo se vivía. En Asteroides era otro tipo de carrilla, era como que más tirarte carrilla en grupo. Acá no, acá los ficheros eran los cabrones. Oye, pero tú sí llegaste a trabar ahí amistad con varios de las personas que iban allá a jugar, ¿verdad? Yo en mi caso, el único con el que siempre hablé y me la llevé bien contigo, sí, exacto, pero de ahí más, yo no me llevaba mucho con esa bola de pelafustanes. De pelafustanes, y por lo mismo. Okay. Pero tú sí, más mal que bien, sí hiciste ahí amigos, ¿verdad? Fíjate que yo tenía amigos en todas partes, en todos los videojuegos donde yo iba, tenía amigos. Y tenía a los conocidísimos, a los que a la hora de que terminaba el juego hacían su récord, pues le ponían whisky o le ponían cierto tipo de iniciales como los ganadores del juego. Ellos, o uno se sentía alabado de siempre estar en primer lugar. Exacto, lo que pasa es que en aquel tiempo uno podía poner sus iniciales ahí en la máquina y se quedaba ahí el registro de quién era el mejor. Exacto. En ese videojuego. Exacto. Había un registro histórico que duraba por siempre y para siempre. Sí. Y había un registro diario, el mejor de ese día. Ya salía fulanito, perenganito. Y ahí figurábamos nosotros. Claro, exacto, no en todas las máquinas, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cuál jugabas tú, por cierto, tus favoritas? Mira, mis favoritos de Rufo era el Girus. El Girus era una navecita, pues obviamente eran navecitas en aquel tiempo. Ibas recorriendo el espacio exterior, el espacio sideral. Sí. E ibas recorriendo. Eras como un piloto cósmico. Exactamente. Ay. Ibas recorriendo para llegar a que, por ejemplo, primero a la Tierra, o Júpiter, o Saturno. Entonces así ibas recorriendo ciertos planetas para llegar al objetivo, ¿verdad? El objetivo en aquel tiempo, pues obviamente, era llegar a la Tierra. Oye, y hablando de juegos favoritos, ¿hubo un momento en que los videojuegos evolucionaron y ya no jugabas tú contra la máquina directamente, sino que también podías hacer equipo con otras personas, claro, o bien hacer, sí, la reta y enfrentarte a ellas? Sí, sí, sí. Yo recuerdo que un parteaguas en eso fue el Street Fighter, el 1, que llegó acá a Asteroides. Y ya después en el 2, ¡pum! Fue toda una sensación. Pero también tú y yo jugábamos juntos varios videojuegos. Había uno de los Simpsons. Exacto. Y otro de los Aliens. Ajá. Y lo traigo a colación por otra anécdota. Que estábamos tan metidos con ese juego de los aliens, que eran unas metralletas, y ahí iba uno defendiendo la humanidad de esos monstruos alienígenas. Se nos acabó el dinero y pues tenemos que seguir. Exacto, sí, cumpliendo con la misión de defender a nuestra raza humana. Exacto. Pero ya no tenemos dinero. ¿De dónde lo sacamos? ¿Qué hacemos? Yo no fui, yo no te dije nada, güey. No, yo me acuerdo que dije, ¿sabes qué? Yo tengo mi colección de cómics de Conan. Vamos a ver si la vendemos, pero venderlas bien, porque yo soy coleccionista. Y luego me dice mi amigo Eduardo Cavazos, sí, véndela. Es más, yo conozco a una persona que tiene un puesto de compra y venta de revistas usadas, acá por la Plaza Santa Clara, un lugar muy selecto. Exacto. Aquí. Un lugar muy fino. Exactamente. Ya llevo mi colección de cómics de Conan. Ya vamos a dejar a que nos las evalúen. Yo creí que iba a ser como en Estados Unidos, güey. Iban a ver la condición, sí, del cómic, la humedad y toda la cosa. Ajá. Yo recuerdo que en aquel tiempo
las revistas, por decir algo, ¿no? Costaban 10 pesos y me dio el señor 50 centavos por cada una de ellas. Óigame, es una colección original. Sí. Oiga, es una colección de Conan, mire, me costó lágrimas y sufrimiento. Ah, sí, si quieres un 50 centavos por cada uno, si quieres. Pero más pudo el vicio, ¿verdad? Pudo más el vicio y vendí mi colección de cómics de Conan. ¿Cómo te arrepientes hoy en día? Me arrepiento con toda mi alma. Yo voy a hacerte caso, pero bueno, la decisión fue mía, ¿verdad? Ahora, ¿el culpable soy yo? Claro. El vicio, bueno, fue mi estimado. Es a lo que voy, o sea, cómo para se poder, degradaba uno. Exacto, para poder terminar el juego de los Simpsons. Exacto. Fíjate que... los aliens, que, y el de los aliens. ¿Alguna otra anécdota que recuerdes o ya hasta ahí le dejamos? Bueno, es que hay una anécdota muy, muy pesada también, pero sí, la verdad, muy dolorosa porque... Pero no, yo, te pasó a ti, ¿verdad? No, sí me pasó. Ah. Pues resulta ser que aún lo traigo todavía cruzado, al sinvergüenza este. Era un fichero, todavía vive y todavía lo he visto. Y pues sí, para irlo a arreglar. No. Ya crecimos, ahora sí. Exactamente. Ya no, ahorita ya. Ya está viejito, ya. O sea, si nosotros somos ancianos, él ya es casi una momia, güey. Pues resulta ser, güey, que un día llegando yo de los videojuegos, pues lo veo que anda medio pedón. ¿Qué es eso? Me andaba pedo, andaba arreglado porque le gustaba. Le gustaba echarse sus cheves ahí en los videojuegos. Y a él le valía keki. Sí, él andaba. Cheros que tomaba. Exactamente. O sea, él era adicto al alcohol. Pero cuando él se ponía alcohólico, se prendía. Entonces, un día llego yo. Y me le quedo viendo, y se me queda viendo y me la hace de per. Yo dije, a lo mejor está jugando y así, ¿no? Y que se me acerca. Y que yo le digo algo y ya sentí el chingazo en la mera quijada. No me digas. Sí, me noqueó prácticamente. Eso ya cuando volví en sí, pues ya traía el gorgotero de sangre. Te reventó el labio. Exactamente, la parte de aquí de adentro. Y pues ya se metió otro amigo de él. Y ya no se paró. Entonces yo se la sentencié. Yo le dije, vas a ver, hijo, vas a ver con mi hermano. Y dicho y hecho, le llevé a mi hermano. Ah, cuando vio a mi hermano, se puso así como que de rodillitas. Y le dijo, mira, le vuelves a pegar y te los vas a ver. Y me pidió una disculpa. Y le pidió una disculpa, el asunto arreglado. Pero yo no me quedé con las ganas. Yo todavía dije, lo voy a chingar. Y sí lo chingué. ¿Y sabes cómo le chingué? Robándole lo del pinche día. Se lo robé al cabrón, de lo del día de un día llegué yo y no estaba él, y me metí y le chingué el bar. Eso fue mi venganza. Dije yo, ¿sabes qué? Tan, se acabó. Pura gente bonita de esos lugares, les digo. Para seguir jugando, amigo. Al día siguiente. Le robaste para echar el dinero. Exactamente. Hermano, mira. Traigo 50 pesos. Ah, cabrón, este güey, ¿por qué trae tanto dinero? Yo sé que pensó el vato, ¿verdad? Al día siguiente, ¿verdad? Ajá. Esa fue una de mis... Ahí se quedó el dinero. Exacto, ahí en los videojuegos. Es que no los utilizaba porque dice que para comprar ropa. No, era para los videojuegos y ya. Esa era la adicción, el tener el poder. Cuando tenías 50 pesos te sentías rico y decías, les voy a pichar a todos mis amigos de los videojuegos. Y les pichaba, o sea, compraba las fichas y órale, cabrón, te va una patilla, otra patilla. Pero te sentías suave, te sentías chido porque pues compartías y era un ambiente muy padre. Muy bien. Bueno, estimado amigo Eduardo Cavazos, ahora que está tan de moda el tema de equidad de género y las mujeres, en ese tiempo, que yo recuerde o que yo haya visto, fueron muy pocas. Hey. Si acaso en Asteroides había por ahí alguna bolita de muchachos, de jóvenes, y a veces llevaban a las novias, pero yo en mi muy particular caso no recuerdo que entraran mujeres a jugar o que estuvieran ahí conviviendo con el respetable y culto público de los videojuegos. ¿Tú, en tu caso, cómo fue? Mira, en mi caso, pues en Asteroides sí habían dos, tres muchachas que se iban a jugar. O sea, te soy franco, sí. Pero la gran mayoría, pues obviamente, iban con los novios, iban a echarle porras al novio. Y en Rufo sí había en específico una muchacha, obviamente de pelo corto, con sus jeans, que sí jugaba mucho. ¿Iba disfrazada de hombre o qué? Iba disfrazada de hombre. Ah, pues era lesbiana, ¿no? Ajá.
Entonces, sí le encantaba entablar amistades con los vagos. ¿A poco sí hacía amigas ahí? Sí, hacía amigos y amigas y pues era buen ambiente, se la pasaba uno chido y no era mala onda, era buena onda. Pero en Asteroides sí había más afluencia de mujeres que sí jugaban diferentes tipos de juegos. Obviamente juegos no tan bruscos, no tan complicados. Jugaban mucho el Pac-Man o... Ándale. Sí, no así violentos como ya le tocaba uno el Operation Wars. Exactamente, el Jaws o... De juegos, los aliens. Juegos muy complejos, exacto. Okay. Sí, pero en sí eso es, a mí sí me tocó. Ah, bueno, siquiera que sí hubo presencia femenina, ¿no? Sí. Ahí entre toda esa bola de guarrates. Exactamente, de cochinos feos. Asquerosos. Ok. Bueno, oye, ya para finalizar... En los tiempos en que tú y yo estuvimos jugando, pues éramos unos viciosos, éramos unos vagos, era algo donde perdíamos dinero, tiempo y esfuerzo. Pero ahora ya hay una profesión especial de gamer. Ajá. A estos años de distancia, ¿cómo ves tú ahora estos oficios nuevos que hay? Amigo, tú lo has dicho, es un medio de ganarte la vida. Yo creo que todo tiene un principio y todo tiene un fin. Oye, me comentabas que un sobrino tuyo, de hecho, se dedica a ser gamer, ¿no? Sí, fíjate que sí, él vive de los videojuegos, a él le llega sus comisiones por partidas que él hace y él va generando su propio dinero. Él en su momento fue a nivel Latinoamérica creo que el número 2 o 3 en el de Age of Empires, un juego de estrategia, pero hasta ese punto, hasta ese nivel de vicio, pues llegan los jóvenes de hoy en día, ¿verdad? Así es. Bueno, amigo, pues ¿qué te parece si vamos a buscar a esas personas que dijimos? Vamos a buscarlos y a ver qué nos cuentan, ¿verdad? Sí, claro, exacto. A ver qué anécdotas traen. Sí, desde a ver. El otro lado, ¿verdad? Exacto. Muy bien. Su otra cara. ¿Verdad? Hecho. Pues vamos. Ahí estamos, amigo. Órale, la última y nos vamos. Salud. Salud. Pinche agua toda dulce.